Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Se noches. me escucha bien. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, hola, hola. Nos ah, excelente, hola, excelente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión número 2 ya de su diplomado de Inbound Marketing. Vamos a, a bueno, este, ya se están conectando ahí la mayoría, pero vamos a dar inicio en honor a la puntualidad y al tiempo también que tenemos para esta jornada, pues solo es de una hora, entonces tenemos que iniciar. Eh, la dinámica sería en esta noche, pues continuar con el contenido que quedamos ayer y vamos a ver también algunos conceptos claves del limbo marketing que debemos de manejar para que más adelante pues ya podamos hacer un poco de práctica. Eh, me hicieron eh, la sugerencia de parte de la empresa que les compartiera el calendario que tienen ellos conmigo con respecto a los días. Que no voy a poderles dar la sesión, entonces yo se los voy a compartir al grupo de WhatsApp para que les quede ordenada las fechas que habíamos platicado el día de ayer. Sin embargo, recordarles que esta semana vamos para el viernes, ¿verdad? Ya para hasta mañana todavía tenemos sesión y el viernes también, para pues reponer la clase de este lunes que tuvimos que cancelar por el tema del, del clima, ¿verdad? Bien, entonces ahí, como ya veo que ya están entrando la mayoría, voy a compartirles pantalla para que podamos hacer un feedback de lo visto el día de ayer y poder terminar, de hecho, ese contenido y poder comenzar con el contenido nuevo. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Levantenme la manito ahí, quien me pueda confirmar si la ve. Ok, gracias. Bien, excelente. Bienvenidos a todos. Ya veo que ya están entrando y sí, la mayoría. Ayer habíamos platicado un poco del concepto de qué es el inbound marketing, cómo lanzar una campaña de inbound marketing paso a paso. De hecho, más adelante vamos a ver también la metodología inbound. Vimos algunos de los pasos que se utilizan. Ahí estábamos tocando el tema de identificar la audiencia a la que nos dirigimos y el problema que podíamos resolver. También vimos fijar los objetivos claros y medibles, crear una oferta y una llamada a la acción, crear un landing page, que es la página de destino, y en esta nos habíamos quedado, en el landing page. Ahora vamos a ver un poco de crear contenido, que ayer platicando, platicando ahí con la experiencia de algunos de ustedes, pues ya logramos abarcar también esta parte. Permítame un segundito, si sí, ahí estamos. Entonces, acá en esta parte de crear contenido, eh, lo que tenemos que primero entender es el tema del contenido de calidad, ¿verdad? Ese contenido de calidad viene siendo esa base de la pirámide del inbound marketing, es decir, que lo tenemos que ver como ese imán, ¿verdad? Que usamos para nosotros atraer a los usuarios a nuestro sitio web. Lilian, ¿me quería hacer una consulta o dejo la manito arriba? La dejé arriba. Ah, okay. ok, no, no se preocupe. Bien, decíamos que entonces en la parte de esta pirámide de limbo marketing debería de ser ese imán que nosotros usamos para atraer a los usuarios a nuestro sitio web. Para que esto funcione, debemos de seguir una serie, digamos, de... Eh, de pasos o de premisas o prioridades que no podemos dejar de lado. Como número uno les puedo decir que el contenido lo que debe de aportar es un valor real a los usuarios, en función, por supuesto, siempre de las necesidades que hemos definido nosotros anteriormente. Obviamente acuérdense que como les explicaba yo en marketing digital, no podemos dejar de lado el marketing tradicional. Siempre vamos a tener que usarlo en alguna medida porque esto nos ayuda a que nosotros también podamos conocer un poco más a nuestros clientes. Ahora, hay ahora una parte del Buyer persona que lo vamos a ver en unos, eh, más adelante, que es donde usted tiene que hacer su cliente ideal. Entonces... A veces conocer también, porque una cosa es el cliente ideal que queremos y otra es el cliente que tenemos. Entonces es importante conocer bien a nuestro usuario, tener definido bien a nuestro usuario para nosotros poder crear contenido que realmente le aporte valor. Otra premisa que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la calidad. ¿verdad? Es preferible la calidad a la cantidad. Por ejemplo, vale más escribir un artículo largo y en profundidad pero que responda a las dudas de los usuarios con todo lo, lo que esto requiere, eh, de su, con sus detalles, a que escribamos varios artículos cortos y que no aporten tanto valor. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el tema del contenido que siempre debe estar optimizado para SEO. Ayer estaba platicándonos, eh, creo que, no me recuerdo, Blanquita, creo que era el nombre de esta persona que está participando acá, que ahorita no la veo porque tengo minimizada la pantalla para poder presentar, pero en esta parte, eh, ella nos comentaba la parte del SEO que la había visto eh, a grosso modo, eh, perdón, así como en un brochazo en el, en, el, en el tema anterior. Entonces, es importante que este, siempre este, este contenido siempre esté optimizado en el SEO porque ya sabemos que esta parte es como, digamos, el marketing digital orgánico. Entonces, es importante... Eh, que esté en, esa, en este que esté optimizado para seo es más este debe de ser concebido como el seo en mente por eso es muy recomendable que llevemos a cabo una investigación de palabras claves antes de empezar a crear contenido y por qué porque las palabras claves son las que nos van a hacer aparecer en los buscadores es decir si ustedes por ejemplo ahorita pusieran la palabra o las letras verdad seo en el google de inmediato, todo aquel marketing eh, digital que tiene, que es orgánico o el limbo orgánico que aparece, les va a aparecer en los buscadores, el, eh, los primeros que hayan puesto dentro de sus blogs o dentro de sus sitios, esta palabra como clave. Entonces, es importante que cuando estamos haciendo este contenido y queremos aparecer en los primeros motores de búsqueda, tengamos como estas palabras clave, ir pensando en estas palabras claves que tenemos que tener para poder ser de esa de esas primicias a la hora de que nos busquen. Otra cosa que tenemos que entender es que el contenido debe de enlazar de manera natural a los landing page o a las páginas de destino y ofertas, para así contribuir a la generación de leads. No debe de ser algo complicado para el usuario. Debe de ser algo que inmediatamente nos lleve a la información que el usuario busca, solamente con dar un clic. Por ejemplo, yo que les puedo poner un ejemplo de lo que yo busco a menudo en internet. Mi, pues, si ustedes vieron mi computadora, mis búsquedas, la, la mayoría, no decir que todas, tienen que ver con el tema del marketing, porque yo doy clases en la universidad, porque doy otro tipo de cursos eh, para IsaFor en otras empresas y preparo mucho material, preparo talleres prácticos, eh, clases, videos. Entonces, si ustedes se meten a mi YouTube... Eh, todo les va a parecer, todas mis búsquedas les va a parecer que tienen algo que ver con marketing, si se meten a mi Google lo mismo, si se meten a mi Google académico lo mismo, entonces ahí van en con, bueno hay muchos blogs que como piden registros, eh, todos los días a mi cuenta personal, porque registro mi cuenta personal, no mis institucionales, tengo institucional imagínense en todas las empresas, que trabajo, entonces prefiero usar mi personal y ahí me está cayendo información acá todos los días, todos los días de las diferentes universidades en las que yo sigo sus portales, me, los blogs de investigación que yo veo, que yo, acá a que me invitan a cursos, que participe de diplomado, bueno, de hecho hasta he conseguido algunos trabajos adicionales, clientes y todo por eso mismo, ¿verdad? Porque por, por todo lo, el contenido que yo leo, que yo busco, entonces esas búsquedas me han ayudado con... Eh, a llegar justamente a la landing page que yo necesito. Si yo de repente ando buscando algo, por ejemplo, de Invo marketing y empiezo a estudiarlo, empiezo a leerlo, empiezo a aprender cosas nuevas, porque todo esto es de aprender siempre todos los días. De repente me sale un nuevo término que yo tal vez no conozco o que sí lo conozco, pero no a grosso modo. Rapidito, el término ya tiene un link para que usted se meta a leer más sobre ese término. Entonces, así funciona. El contenido debe de enlazar de manera natural. Es lo mejor para que el usuario se sienta cómodo viendo nuestro sitio. Y ahí es donde viene también el tema del, del en donde hablamos también de los sitios, del tráfico de los sitios web, que ya lo vamos a ver más adelante. Está también el otro, la otra parte de crear y ejecutar una estrategia de, de lead nurturing, que aquí se lo voy a mostrar en pantalla. De crear y ejecutar una estrategia de lead o dirigir y nutrir, digámoslo así. Entonces, en esta parte, ya ustedes, como ya vienen desde de la parte de crear contenido, acá el lead nurturing es el proceso a través del cual un usuario que nos ha dejado de repente sus datos por convertirse para convertirse en cliente. Entonces, para ello nosotros le iremos enviando como una serie de mensajes y generalmente puede ser a través de un correo, de un mail, que le va a guiar poco a poco en el camino hacia la conversación que tenemos que o que deseamos tener. Normalmente, fíjense que el lead nurturing debería ejecutarse a través de flujos ya automatizados. Esto es, digamos que configuraremos una herramienta de email marketing para que a cada usuario registrado le vayan llegando una serie de emails de manera periódica, que es lo que me pasa a mí en, de, la, de los blogs que les digo que yo visito. En función de la acción realizada por el usuario, ¿verdad? que es de repente inscribirse en el sitio por primera vez o visitar la página. O dejar de repente un carrito abandonado cuando nos metemos a hacer una compra en ciertos blogs, etcétera. Entonces se desencadenarían unos u otros mensajes que le recordarían a este cliente que ha dejado algo pendiente. Entonces, gracias a las herramientas de automatización del marketing, podemos llegar a un grado de personalización bastante elevado. ¿Por qué? Porque dejó el carrito abandonado y ahí está. Vea, prueben, prueben como una simple página del Super Selectos y van a ver. Si ustedes empiezan a hacer una compra y dejan su carrito abandonado y no terminan de hacer la compra en la página de ellos, después le van a estar mandando un correo recordándole que ha dejado su carrito abandonado hasta que termine de comprar. Entonces. Hay que recordar que toda estrategia de lead nurturing comienza siempre por el mail de bienvenida. Cuando usted se va a hacer, vuelvo a poner el ejemplo del super select, cuando usted se va a hacer, va a ser su compra en línea por primera vez, lo primero que le piden es que usted tiene que crear un usuario en la página de la tienda, de este, en este caso hablando de esta marca. Usted tiene que crear, su usuario tiene que meter una, eh, una, una contraseña, un correo, porque eso es lo primero. Y cuando usted ya lo ha hecho con éxito, le mandan ese email de bienvenida. Entonces, muchos, tal vez todavía no hagamos inbox marketing o no hagamos marketing digital, pero ya somos clientes de alguien que sí lo hace. Entonces, cuando estamos recibiendo la parte teórica, decimos, ah, entonces eso es. Porque todo tiene nombre, ¿verdad? Entonces, viene y le cae siempre ese correo de, de, ese correo de bienvenida. Esta ya es la primera impresión que un usuario se va a llevar de nosotros, de nuestra marca, después de registrarse. Así que es bien importante que esté como bien cuidadita, ¿verdad? Esa, esa bienvenida, que ese correo de bienvenida automatizado esté bien hecho, bien escrito, que no haya errores, que, sea, que, la, que de verdad caiga en el momento que debe de caer. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque eso es la primera impresión que el cliente que acaba de registrarse en mi página se va a llevar de mi marca, ¿ya? De ahí viene el séptimo paso, medir los resultados y crear informes. Siempre y, le, y siempre les digo, creo que los que ya llevaron otros cursos conmigo, siempre les digo, ¿verdad? Que lo que no se mide, no tiene control. Entonces, siempre es importante como saber cuáles son mis objetivos, metas, para saber qué es lo que espero y con, en qué momento o qué resultados espero y cómo, lo voy, a, cómo voy a medir que realmente estos resultados se hayan eh, logrado. Entonces, para eso sirven también los informes, ¿verdad? Entonces, este viene siendo como el último paso y es quizás como de los más importantes, ya que nos sirve para saber si el plan que hemos creado está funcionando o si debemos de modificarlo en algún rumbo o en alguna parte, ¿ya? Para darle otro rumbo. Y la única manera de conseguirlo es midiendo los resultados midiendo los resultados que yo me planteé cuando empecé esta campaña de INVO en los objetivos. Entonces, lo más indicado es crear una serie de procesos estándar, por ejemplo, mediante un registro de datos diarios, puede ser semanales, mensuales, entonces, de esta manera podríamos darnos cuenta rápidamente de los cambios en la campaña de inbound marketing, ya sea para bien o para mal. Obviamente estar haciendo, hay que hacer una medición en el tiempo. Ayer creo que les mencionaba la importancia del método SMART. Hay que, eh, el método SMART nos ayuda a que sí, que tiene que ser todo medible, pero hay también una parte de que hay que medirlo en el tiempo, es decir, una evaluación intermedia porque esta nos ayuda a ver si vamos por un buen rumbo. Si no vamos por un buen rumbo, es el momento de tomar una acción y darle un giro a la campaña de invo o a la campaña de marketing que estemos haciendo para que nosotros, no, entonces no, no vamos bien. Es decir, eh, ya a estas alturas deberíamos ir por aquí para poder cumplir el objetivo que nos planteamos al inicio, pero vamos por acá. Entonces, hay que darle un giro. Hay que darle un giro sí o sí para que se cumplan en el tiempo estipulado según los objetivos y que la medición que habíamos pactado a largo plazo. Entonces, hacemos una corto plazo, una evaluación para ver cómo vamos y después hacemos una, eh, y, y, si hay, y si vamos mal. Pues entonces hay que tomar acción y después hacemos eh, la, ya la última medición, que es ya no hay para dónde, eh, sí o sí, o, tiene que ser buena, y si, porque si está mala, ya no hay tiempo, ya llegamos al límite del tiempo estipulado para el cumplimiento de esos objetivos que planteamos al inicio. Entonces hay que revisar si es para bien o es para mal, cómo va la campaña. La monitorización de resultados debería de incluir también todas las métricas que estén conectadas con esos objetivos que hemos definido previamente. Algunos de los indicadores más comunes son los rankings en las páginas de resultados de Google, el crecimiento también en visitas, el porcentaje de conversión de leads o landing page más visitadas. Por supuesto que todo lo que busca esto es después de que conectamos con el cliente, decíamos ayer, cerrar, verdad, cerrar y fidelizar a este cliente, cerrar el negocio y fidelizar este este cliente. Con estos siete pasos, digamos que estamos terminando la primera parte. De la, de la teoría de qué es el Inbound Marketing y de cómo lanzar una campaña de Inbound Marketing paso a paso. Ahora, vamos a ver la metodología propiamente, creo que esa nos corresponde el día de mañana para que ustedes vean eh, cómo es que funciona toda la metodología con estos pasos que hemos estudiado en esta ocasión y el día de ayer que empezamos. Son siete los que les traje, cuatro que vimos ayer, tres que estamos terminando de abordar en este día. Voy a dejar de presentar la pantalla porque quiero ponerles la otra presentación. Permítame un segundito. Ahí estamos, ya entró la mayoría. Bienvenidos a todos los que se incorporaron. Bienvenido Jaime, Blanca, ya la vi por ahí, bienvenida. Gerson ya está por ahí, todavía en el trabajo otra vez. Mire a qué hora sale Gerson. Buenas noches, mucho gusto en saludarle, pues casi que generalmente eh, voy llegando tipo 11 o 12 a la casa por ahí. ¿Y le dan transporte? Eh, sí, sí, sí. Ok, ¿y en qué, en qué sucursal está? Eh, sucursal de San, San Miguel, Miguel me dijo, eh. San Miguel. Correcto. Esta está en Metrocentro. No. Eh, no, está eh, antes de Metrocentro. Ah, pero ¿verdad? siempre Extra. sobre la Roosevelt. Correcto. Ya está, es un centro comercial más pequeño, eh, ¿verdad? Una plaza, sí. eh, ¿verdad? Exactamente. Ok, mire, tarde, cierran usted o y también así, eh, días de así como ahora que estamos con lluvia. Sí, sí, 24/7 de lunes a domingo. 24 a 7, ¿verdad? Decimos nosotros, Ajá. pero obviamente siempre estamos con la disponibilidad. ¿A qué para los horas clientes. entra? ¿A qué horas entra? Desde las 10 eh, y media, porque tenemos que estar, digamos, acá a las 11 de la mañana, entonces siempre estamos unos minutos antes. Largo el turno, largo, Ok, bienvenido por el esfuerzo ahí, felicidades Gracias. por el esfuerzo. Jaime, me iba a decir algo, vamos a ver, salude, salude. Hola, hola, buenas noches. Una consulta, ¿en qué sí. año.? Se dio por iniciado Limbo Marketing. ¿En qué año precisamente? No les sabría decir. Pero eh, recuerde que esta es una herramienta del marketing digital. Y si no me equivoco, el marketing digital comenzó a surgir allá por, si no me equivoco, ¿verdad? tengo una noción que fue por 1900 si no me equivoco 95 me parece me parece pero le debo el dato exacto lo voy a buscar porque si realmente no me acuerdo dónde fue que leí que en 1995 pero el marketing digital como tal, ¿verdad? Y a medida que ha ido evolucionando las tendencias del marketing, esto ha ido apareciendo nuevas como estrategias, digamos, así, vea, porque acuérdense que el inbound marketing viene siendo como una herramienta, ¿verdad? estratégica del marketing digital como tal. Lo que pasa es que nosotros vimos el marketing digital casi que expres, ¿verdad? En 16 horas. Pero el marketing digital abarca mucho más cosas. Yo, por ejemplo, llevé un curso que duraba 40 horas y aún así lo sentí corto, ¿verdad? Después llevé otro que era de 16 horas, pero como era solo los sábados, lo sentí largo, ¿verdad? Sí. Pero en ambos aprendí cosas totalmente diferentes, con dos maestros totalmente... Eh, en otra onda, ¿verdad? Porque el que me lo dio en la universidad, él lo enfocaba bien general, pero el que me lo dio después en un curso parecido a este, eh, ya lo enfocaba en el social media y en el community manager. Entonces ya fue más práctico, entonces me gustó más, ¿verdad? Porque ya fue como, ah, bueno, toda la teoría que se reforzó en el primero, ah, bueno, me ayudó ya en el segundo, ya con, con esta amplitud que lo dio este facilitador verdad y de hecho eh, no toca mucho el limbo fíjese él el, el, porque como se enfoca más en el community y en el social media no eh, no toca mucho el limbo marketing entonces eh, digamos que yo tuve que aprenderlo en la, en la universidad extra a mi a mi carrera porque cuando yo llevé mi carrera ni siquiera existía como materia como asignatura y eso que ya existía el marketing digital porque yo salí, eh, o sea, yo salí del colegio en el 2000 y estuve en mi carrera del 2002 para allá. Entonces ya existía y aún así el Pensum no estaba actualizado. ¿ve? Hoy usted ve el Pensum, por ejemplo, de la Don Bosco y de la tecnológica y esto ya, esta asignatura ya existe eh, como asignatura como tal y ya les meten diseño gráfico precisamente por eso. Yo ni diseño gráfico llevé, yo menos mal que había estudiado un par de años diseño. Y por eso es que medio sé un poquito de, de diseño, porque esa fue mi carrera inicial, ¿verdad? Entonces fue lo que yo estudié un par de años cuando dije, no, no puedo con esta carrera. Para mí era muy alto el, el, el precio de esa carrera y fue que decidí mejor pasarme a mercadeo, ¿verdad? Y después sacar la maestría, que ya se enfocó más en la parte educacional. Pero exactamente el año Jaime me quebró, no me lo puedo. Lo que pasa es que viene como pregunta en el laboratorio y ayer no vimos en qué año inició el inboot marketing. Ahí le estaba, ahí le en la parte introductoria, déjeme ver, quiero ver, creo que por aquí. Perdón, leyó... disculpe, el, el inboot sí inició en el 2005. El 2005, Inbound. el inboot. Sí. Ah, ok. Sí, el disculpe. Ay, en sí. el folleto, en la información adicional que está en la plataforma también está Ajá. Este, ahí. Ahí lo iba a buscar en el ahorita. 2005. Ahí lo iba a buscar ahorita porque yo vi que les habían puesto material de apoyo. Y en Bien. la parte introductoria que estuve leyendo, me había parecido que vi un año ahí. A buscarlo iba, 2005 aparece. Quiero ver. Sí, en 2005 la... aparece. Ajá, aquí estoy, quiero ver. ¿En el folleto o en la presentación que les han subido? No, en el material de apoyo que dejaron. Este, es un PDF. Ah, pues ha de ser este de la sección 1. Vamos a ver, que creo que tiene como 8 páginas. Sí, este es. Ajá, está en el 1.1, material de, de apoyo inbound marketing, sección 1. Quiero ver si les puedo mostrar pantalla. Buena uh -huh. pregunta, Jaime. Sí, es que por eso también ponen el tema del material para que lo podamos eh, eh, leer ahí bueno que no sé cómo aquí creo aquí estoy ahí me dicen si estamos ahí para que sepan a dónde pueden encontrarlo creo que por aquí lo yo había, había leído aquí ve en la aquí está mire Jaime en la parte del origen Ahí estoy, ya, ya no ajá. me había fijado que había subido un, un, un apartado de material de, de, yo de lo, apoyo. Fí Fíjese que yo lo estuve leyendo, yo casi siempre leo esta parte que, de material de apoyo que suben a la plataforma, porque esto sí lo suben de parte de la compañía de hecho algunas cosas yo las las ocupo las saco de acá las, para las presentaciones eh, ahí, ahí quizás lo había visto pero no me acordaba realmente el año no me acordaba pero sí me, me recordaba que algo había leído y ahí está que al compañero ya nos dio el la luz ahí está miren en la primera página ve surgió allá por allá dice, por el año 2005 dice con una alternativa al clásico outbound marketing, ese todavía no lo hemos abarcado, cuya característica principal era la exposición de publicidad invasiva al público. Ah, sí, correcto. Es que el, el tema ese del, 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 del outbound marketing era el, el típico, aquel, ¿se acuerdan de un tiempo que las empresas hasta compraban las bases de datos para poder hacer mail marketing? Pero era tan, era tan invasivo. Que la gente, o sea, o se iba, algunos se iban a correos no deseados, a spam, y no nos conviene tampoco como marca irnos para esos, para esos buzones. Entonces el Advan Marketing era considerado mucha, mucha exposición a publicidad, pero demasiado invasiva, al nivel de que no se conseguía nada, eh, digamos, eh, a corto plazo, no se conseguía nada a corto plazo, que es lo que buscan las marcas, ¿verdad? Ahí está, mire, eh, Ah, esta página, fíjense, acá les dicen, miren, los fundadores de HubSpot. esta página tiene mucha información acerca del marketing digital. Búsquenla, esta, ¿la ven ahí? Este, estos fundadores de esta página tienen un material increíble, espectacular, usted no se cansa de leer. Ahí pueden encontrar información, pero impresionante acerca de estos contenidos. De hecho, este, yo estoy pidiendo una autorización acá en la empresa para que cuando vayamos a la parte del Buyer persona, podamos hacer un, cada uno una práctica en uno de estos enlaces. Pero por el tema de los derechos de autor, sí tengo que esperar a que me autoricen que lo ocupemos. Y es de ellos, es de esta marca, de esta marca, de esta página. Entonces ahí lo pueden encontrar. ¿Verdad? Hoy sí, ¿verdad? Jaime ya va a poder ahí leer un poquito más bastante chivo no este material es bien chivo amigo. yo le digo yo me entretengo leyendo bien continuamos alguna otra pregunta aparte de la que Jaime ha dicho, había hecho vamos bien ya todos ubicamos a dónde lo encontramos el material si no le puedo mostrar pantalla todos ubicamos ahí en donde dice material de apoyo en la plataforma ahí se van metiendo a cada numeral y ahí pueden encontrar presentaciones Van a encontrar videos cortos de la información y también van a encontrar este, lecturas como esa que acabamos de mostrar. ¿Verdad? Artículos también van a encontrar y si ustedes quieren pues yo también les puedo pasar las presentaciones. Solo que no sé si les sirve porque a veces las hago bien punteaditas y de ahí solo explico. ¿verdad? Si les sirve ir apuntando alguito por ahí también. Es, es recomendable y acuérdense que las grabaciones también de las clases las pueden reforzar. ¿verdad? A veces eh, estar en la noche eh, también a veces hay bastantes distractores en la casa o en el trabajo y a veces hay que reforzar escuchando algo de la grabación ¿verdad? de la clase. Les voy a mostrar la pantalla nuevamente para que veamos los conceptos claves que no podemos dejar de lado. Bueno, si me autorizan, miren, esta sería la página del Buyer Persona que vamos a utilizar acá, cuando ya me digan sí, démosle, creo que nos toca el viernes este contenido, ya voy a revisar bien, entonces ahí les voy a estar avisando. Si no lo podemos hacer acá en vivo, entonces les comparto el enlace y ustedes pues ahí lo hacen en su teléfono, en su computadora para que aprendan a travesear ahí la, el enlace y que ya ustedes vayan viendo como todos esos digamos, canales que se van llenando en el poder persona. En el concepto clave de hoy vamos a ver esa parte, ahorita les muestro. Por acá, déjenme ver, permítanme que no tengo abierta la presentación, voy a cerrar la que estábamos usando. Jaime, y les piden asistencia. ¿Hay algún registro de asistencia en la plataforma? No, Lee. solo eh, el, el laboratorio, nada más. Mm -hmm. Ah, pues sí. Yo creo es que que la... el, tema, el, el tema de la asistencia creo que la hacen como auditoría al finalizar eh, cada clase yo creo que hoy lo están cruzando con las horas, con los tiempos de conexión porque hoy no me yo pregunté por la lista y me dijeron de que hoy no iba a ser necesario que ya estaban haciéndolo de otra forma me dijeron entonces quizás hay algún alguien alguien está haciendo los cruces en la mañana de las conexiones okay. por eso es importante estar en, en la, en conectado aunque aunque de repente tengan que apagar la cámara vaya acá les muestro en pantalla. Esta creo que es... Ay, Dios mío, no me abre. Espérenme. Espérenme, espérenme que no me abre la presentación. Conceptos claves. Vamos a ver si hoy sí. Hoy sí. Este sería como, digamos, el segundo contenido del curso, que son eh, los conceptos claves del Inbound Marketing que se van a ir encontrando en el camino, probablemente en la lectura también puedan encontrar, en la, ¿saben a dónde lo pueden encontrar esa parte? Solo que yo lo traigo un poquito más amplio, pero en, el, en la plataforma, en el segundo, ya les digo a dónde está eso. Cuando usted entra a la plataforma, en la parte donde está el curso, eh, usted entra a la sección 1, donde dice introducción al limbo, y ahí lo va a encontrar en el, en el, en el segundo icono, que tiene la forma de la película, va a encontrar. Eh, digamos como el objetivo de la lección una imagen que ya se las voy a mostrar en la presentación yo de todos los que tienen que más o menos dominar y alguna explicación breve de cada concepto pero yo igual se las traigo un poquitito más amplia y les voy a tratar de explicar poquito creería que vamos a alcanzar a ver hasta leads o tráfico web porque son varios pero vamos a tratar la manera de de abordar ya mañana los que nos queden pendientes entonces acá en la presentación lo primero el objetivo es lograr que los alumnos adopten los diferentes conceptos del inbound marketing para maximizar su aprendizaje y aplicación de los mismos ahora algunos de estos conceptos ya les voy a mostrar este es el que van a encontrar esta imagen que les muestro ahorita, ¿la ven? ¿La ven? Todos estos iconos, estos conceptitos los logran ver. ¿Sí? Sí, se miran. Sí. Gracias, Edwin. Sí, se miran. Ok, bye. estos los encuentran en ese icono de película eh, con la explicación, una explicación breve, pero igual los vamos a ir viendo uno por uno. Está el en sales, la automatización que la medio mencionamos ahorita en los pasos de las campañas, el marketing de contenidos, el el persona, el tráfico web, la captación de leads, proceso de compra, el proceso de venta, el lead scoring, el lead nurturing y la inbundización en este proceso de compra y en este proceso de venta eh, en la parte del marketing tradicional está dividido por ejemplo el proceso de compra es en fases que son cinco y el proceso de venta en pasos que son seis entonces cuando lleguemos a estos dos vamos a recordar un poquito esos esas fases y esos pasos para poder entender cómo se aplican en el inbound marketing para los que están estudiando mercadeo a ver si se recuerdan un poquito cuáles son las fases del proceso de compra. Alguno se recuerda? Son cinco fases. A ver, ¿quién se acuerda? No las busquen, no las busquen. Ajá, y no las busquen. Ya lo vi, digitando desde aquí lo veo. No, mentira. A ver, ¿quién se acuerda? Sin pena. Ahora si no se acuerdan, no hay problema. O del proceso de venta que son seis, basándonos en la parte de marketing tradicional. Ninguno. Ok, no hay problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Me ayuda a que el día de mañana nosotros hagamos un refuerzo de esa parte, porque para entender el comportamiento del consumidor sí tenemos que dominar esta parte teórica. A veces la dominamos, lo que pasa es que no nos acordamos de los nombres teóricos. Ya cuando les esté explicando mañana ya van a ver que van a decir, ah, eso es, ¿verdad? Eso hace ah, sí, es cierto, porque nos pasa también como clientes, cuando somos clientes pasamos por estos procesos. Cuando somos clientes, pasamos por el proceso de compra. Y cuando somos vendedores, pasamos por el proceso de venta. Es decir, cada quien vive en el proceso que le corresponde. El vendedor nunca va a vivir el proceso de compra. El que lo vive es el cliente. Y el proceso de venta siempre lo va a vivir el vendedor. Que hay un momento de la vida, del negocio, que ambos tienen un, un, una unión, sí. Y eso es lo que vamos a reforzar mañana para entender cómo lo vamos a aplicar con el Inbound Market. Entonces para comenzar, vamos a ver un poco sobre el inbound sales. Este es un proceso de ventas que tiene el objetivo de gestionar las oportunidades de negocio, calificarlas y conducirlas por un embudo de ventas hasta que se conviertan en clientes. Entonces, más o menos para que se hagan una idea de la metodología que también la vamos a tocar, creo que mañana nos toca metodología de inbound marketing, así es como funciona. Este cuadrito, esta imagen nos dice mucho. Habla de que tenemos que identificar, conectar, explorar, orientar, pero acá se la voy a tratar de hacer un poquito más grande para que la vean. Habla de lo que estábamos diciendo el día de ayer. ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos identificar a la gente que no es cliente aún, a estos extraños que no han llegado todavía a mi marca? ¿Verdad? Queremos convertirlos en clientes, que en, este, en, este, en esta parte digital conocido como leads, ¿para qué? Para que conecte con nosotros y podamos después tener esos leads cualificados, ya explorar esta parte para que veamos todas las oportunidades que van a ser, que tenemos para estos leads, ¿para qué? Para poderlos orientar, porque hoy la venta ya no está antes, antes, en, en, en todo lo que ha evolucionado el marketing, antes el marketing se producía más por vender y producir. Ahora no, ¿verdad? Ahora ya lo estamos viendo más por el tema de la, de la satisfacción del cliente. Entonces, para poder, eh, ahora ya no nos gusta ni siquiera que nos digan vendedores, ¿verdad? Ya no nos gusta que nos digan asesores o comerciales, ni siquiera asesores de venta, ni ejecutivos de venta. Ya no nos gusta que nos digan asesores comerciales porque ya estamos como en un papel más que todo de guiar y orientar al cliente para que compre, para que vea que somos una buena opción y que se fidelice con la marca. Ahora es más complicado en el tema digital, porque a veces no vemos al cliente. Hay clientes bien tradicionales que prefieren el marketing tradicional, la venta directa presencial que la digital, pero también hay que ir viendo el tema de las tendencias, el avance que va llevando la tecnología y el público meta que estoy teniendo. Hay que conocer eh, la taxonomía para saber más o menos cómo son las generaciones y hacia qué generaciones nos vamos a dirigir para ver qué tanto nos va a funcionar tener un marketing digital en mi marca, ¿verdad? Ahora hay que saber también hay que tomar en cuenta que aunque hay generaciones que no están muy casadas con el internet, ya es algo que no se puede evitar, ¿verdad? Por ejemplo, yo les podría hablar de un caso particular de mi papá, mi papá es del año 1953. Ya es una persona de 69 años, pero que cuando usted lo ve ni parece, más que se pinta el pelo el viejito ni parece, ¿verdad? entonces se ve súper joven. Entonces, ¿Qué pasa con él? Él le encantan las redes sociales, pero y él es eh, siempre ha sido vendedor de seguros eh, en, en su área profesional, es contador, y siempre, pero siempre ha estado en las ventas. Pero él es de los que está en la venta tradicional todavía. Es decir, eh, a veces yo le digo, papi, mira, hay un cliente acá que necesita que le mandes una cotización, o sea, yo le tuve que enseñar a usar el correo, yo le tuve que enseñar a, bueno, yo le, eh, yo le manejo prácticamente sus cuentas porque él está, eh, ¿cómo le explico? Él, él es, ahora que ya está jubilado, él es vendedor independiente, entonces tienen que tener un permiso por la superintendencia para poder vender seguros para todas las aseguradoras del país, entonces, como vende con varias, la más fuerte de él es hace Suiza y la PALIC. Entonces, cuando él tiene que cobrar sus comisiones de todos los negocios que ingresa, más los negocios que ingresó y toda su cartera corporativa de años que tiene de dedicarse a eso, hoy ya todo es digital. Entonces, se imaginarán ese señor cuando le dijeron que ya no podía llegar, más que todo, empezó a, a, a digamos que esto empezó antes de la pandemia, pero a raíz de la pandemia se fortaleció más. Y ahora todo es en la plataforma. Entonces ya como regresaron de la pandemia y es como no queremos a ningún viejito aquí, ¿ve? a ningún vendedor aquí de los que son independientes. Entonces es como se, trau se traumatizó, es como voy a hacer, yo no voy a aprender, yo no voy a poder eh, ocupar esas plataformas. Bueno, al final... Eh, le he tratado de ir enseñando en el camino algunas cosas las maneja a otras le da miedo Ay, para no hacerles largo yo le tengo que cobrar todo a él o sea cuando le van a pagar las comisiones me dice métete a ver métete o sea, ni siquiera quiere andar la app en el celular cuando hoy todo lo podemos hacer incluso como clientes hace Suiza tiene eh, cuando usted es cliente de ellos tiene en su plataforma por medio de la aplicación que usted pueda ingresar sus reclamos y ya no llevar aquel papelero que le tocaba llevar a uno como cliente al, al, al punto de la aseguradora, nos tocaba llevar todas las facturas, la, las recetas de los médicos, cuando es seguro médico nos tocaba llevar todo eso para que nos devolvieran el 80% de lo que pagó en hospital, en, en medicinas y todo ese rollo. Hoy ya no, hoy usted solo ingresa a la app y ahí hay una función que le permite que usted pueda hacer todo ese trámite por medio de la aplicación y después ya ellos le devuelve reembolsan su dinero a la cuenta que usted registra y todo ese rollo entonces qué pero qué es lo que a quién hace quién explica todo eso hay un vendedor virtual que está explicando y orientando al cliente para que haga estos movimientos dentro de la aplicación entonces qué logra esto a ver qué logra vamos a ver Jaime Jaime qué bueno ahí para lo del tema de los contenidos qué lograría esto en la página de hacer suiza qué logra cuando el cliente puede hacer todo ahí Ah, ahorrarse hasta salarios. <laughs> Varias Mire, cosas, la verdad. La empresa se ahorra un montón de cosas, pero, pero pensando en el cliente, ¿qué logra con el cliente? Facilidad, un contacto más directo, eh, por temas de pandemia, eh, también eh, seguridad ante la, la salud de la persona, ¿verdad? tanto como para el usuario como para los eh, colaboradores de las empresas. Y fíjese qué importante lo que dice Jaime, al, al cliente le ahorra tiempo, porque no sale el tráfico, le ahorra andar cargando ese papelero, o sea, hasta con el medio ambiente participamos indirectamente, pues, porque no estamos. Eh, ya nada, o sea, hay médicos que ya ni le dan las cosas eh, escritas ya. Yo feliz de la vida cuando el doctor me da la receta digital, porque ni la letra se les entiende. Entonces todo ya está es una era que ya no ya no hay vuelta atrás y yo le digo papi no te desesperes vas a aprender es que ya a estas alturas de la vida dice para qué no sé qué y tiene un teléfono inteligente porque se lo regalamos con mi hermana no porque él no tuviera entonces, le hemos tenido que enseñar a usar WhatsApp no quiere abrir Instagram solo tiene Facebook entonces es de esa generación que es más me dice poneme privado todo que no me gusta que me vean mi foto o sea él no entiende para qué es el facebook o sea él mira me mandó una invitación una señora que la conocí en el banco hace no sé cuántos años yo no quiero que vea nada mío y yo papi si no la no la aceptando va a ver nada es de esos señores me entienden que se preocupa pero ¿qué logra se suiza al tener todos estos servicios en sus páginas que ya vamos a llegar al tema del sitio del sitio web Logra también, aparte de todo lo que Jaime menciona, la fidelización con la marca, porque se siente seguro haciendo sus trámites en su sitio, ¿ya? Entonces, eh, eh, trámites que nunca en la vida hubiéramos imaginado, imagínense meter un reclamo de un seguro médico, ¿usted qué se iba a imaginar que lo iba a poder hacer por medio de una app, ¿ya? Entonces, hay muchas marcas que han logrado evolucionar en esa parte. Entonces, lo que busca básicamente es cómo llegar a esa parte de orientación con el cliente. Entonces, en el inbox sales, eso es lo que abarca. ¿verdad? Aparte, que ustedes saben que esto viene de la parte de la palabra ventas también, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos también todo eso. Entonces, en el mundo del marketing, digamos así, y las ventas, esto ha evolucionado bien rápido en estos últimos años. Y ante este nuevo poder, digamos que los consumidores y los vendedores se han tenido que a fuerza adaptar. Ya no funciona la venta rápida del, al usuario desinteresado, digamos. Ahora el vendedor tiene que aprender de las ventas inbound. Los usuarios actuales están informados. Son digitales y tienen muchas más opciones y posibilidades de compra que antes. Entonces, si las marcas o las empresas se quedan en el tema tradicional, hay alguien que le va a salir adelante. Por ejemplo, hay ahora aseguradoras que están totalmente trabajando virtual. Mi hermana menor, mi hermana, mi hermana de en medio trabaja en Suiza directamente. Y mi otra hermana, la más pequeña, está trabajando en una aseguradora que no tiene ni oficina aquí en el país. Es una aseguradora internacional que lo que ha venido prácticamente, digamos que viene siendo como un concepto de call center, pero no es un call center. Realmente es la aseguradora que ha puesto aquí una, que aquí vino a poner su marca contra toda la gente y todos están desde su casa, pero trabajan como una aseguradora internacional. Pero es virtual, que si mi hermana no la hubiera recomendado, yo le hubiera dicho a mi hermanita el nombre de su abogado, no existe. ¿Verdad? Pero realmente si existe porque mi hermana de hace suiza fue la que le, le consiguió como ese enlace. Jaime? Fíjese que, como creadores de contenido o creadores de información, y, y en este tema tan importante que usted está comentando, que es el Butzales, a veces nos olvidamos del cliente. Eh, hay tres tipos de cliente: el que compra, el que consume y el que paga. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos eh, a, a segmentar los clientes, tenemos que hacerlo con una adecuada información previa también sobre mi producto, sobre mi target, porque si bien es cierto, las aseguradoras, los bancos, eh, muchas empresas han empujado o casi que obligado a sus usuarios a subirse a las plataformas digitales. Pero su mayor contenido o su mayor cartera de clientes son millennials. Entonces, para un millennial no se le es difícil trabajar este tipo de metodología porque nacimos con esto, evolucionamos con la digitalización de los servicios. ¿Qué pasa con la generación del silencio que todavía se encuentran uno? ¿Qué pasan con los baby boomers? Entonces, eh, este tipo de mercado, este tipo de cliente, más que todo en, en el tema de las aseguradoras se sienten excluidos. Porque ellos no son personas digitales. Entonces, siempre hay que dejar eh, muy en cuenta que si vamos a trabajar con la inteligencia artificial, por lo menos dejar una o dos personas de call center para que esté pendiente de este tipo de cliente. Porque tanto vale el cliente millennial como el, el baby boomer, porque es, la, es el dinero lo que a mí me interesa como mercadólogo atraer hacia la empresa. Entonces, no hay que olvidar esos pequeños detallitos. Correcto, por eso es lo que siempre hablamos, ¿verdad, Jaime? De que el marketing tradicional no puede desaparecer. Por ende, la venta directa siempre debe de estar. Siempre tiene que haber un ejecutivo de carne y hueso. Siempre que tiene que tocar y por eso es que existen también el tema de las investigaciones de mercado la importancia de conocer a mi buyer persona y a mí y a mí porque una cosa como decía es el cliente ideal y otra el cliente que tengo entonces es importante conocer bien a mi cliente el porcentaje que tengo como dice Jaime de los baby boomers con el porcentaje que tengo de los millennials y hay que también entender las generaciones porque muchos estamos confundidos o estábamos pues confundidos que los millennials son los jóvenes de ahora y los millennials no son los jóvenes de ahora quiénes son cuál es la generación de ahora esa es la Z los jóvenes de ahora son la generación Z y Edwin quería comentar algo quién abrió el micrófono no no ah, pues, sí, Jaime simplemente abrió el ah, okay. la, genera, la generación de cristal Ah, imagínense. Y uh, esos eso creo yo que son los zetas, Jaime, los Zetas, Los zetas, los zetas. Sí, y, y es bien crítico porque ellos, o sea, no tienen experiencia, no tienen habilidades blandas para la vida y quieren entrar ganando salarios de gerencias. O sea, si el jefe me cae mal, renuncio, yo me voy y no me importa. Entonces, es algo bien crítico también eh, trabajar con ese tipo de gente. Y antes, Los, y, cuando, y, y antes cuando uno tenía esa edad, yo me acuerdo que yo le llegaba diciendo a mi papá, ay, no, papi, ya no aguanto ese después pues la me decía, se queda porque no hay otro trabajo y tiene que pagarse su universidad. Zókela ser educado. Ajá. <risa> 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 me decía otra, pero es bueno, Zókela. <laughs> ajá, mi papá es baby boomer. Pero ajá, correcto, o sea, es lo que pasa, vaya. Los millennials eh, teníamos el, 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 yo, yo, pero en lo particular. Eh, como estudio a cada rato es que me di cuenta en el error que muchos estábamos, que es que pensábamos que los jovencitos de hoy, de 20 a 25, eran los millennials. Y no, realmente hay años estipulados, creo que empieza desde el 1900, si no me equivoco. El 84. 80, no, 82 todavía. El 84, todavía. el 92. Ey, no, hombre, yo soy millennial todavía. Sí. Ajá, pero, no, pero soy de ese año, no soy de ese año. Entonces, no, la, es, no, es como del 80, y 80 creo. Jaime. Lo que, 81, que pasa es que es según... por ahí. 1981. Perdón, perdón que le interrumpa. Este varía, depende de la persona o la casa que investigó, el tipo de las generaciones. Varía la taxonomía ahí. Ajá, y el tiempo en el que se hizo la investigación también. Pero andan entre el 82, vi que decía uno, otros dicen que Ajá. el 80, el 92. Todavía andamos los millennials. Por ahí, ¿verdad? Caball bueno, mi hermana, ella es del 98. Ella ya entra en la Z. Ella tiene 25. Y ella pregúntale si va al banco. En la vida ha ido al banco. No, ni yo ¿para qué voy ir al banco? Todo lo hace virtual. Ella no sabe qué es ir al banco. No sabe. Ella fue al banco conmigo una vez que íbamos a ir a cerrar una cuenta cuando mi mami falleció. Pero ella en la vida se había ido a hacer cola a un banco. O sea, ella todo lo hace en línea. Todo, absolutamente todo. Y su trabajo ahora es home office total 100%. Todo lo hace en la casa. Ella, bueno, un día de esto fueron a no sé dónde, le quitaron las placas porque se estacionó mal y le pregunta a mi papá, imagínense a quién le pregunta, a un baby boomer, mire papi, ¿y cómo hago para que me vengan a dejar las placas a la casa? O sea, ¿a dónde las pago? Qué? ¿En qué medio digital? O sea, mi papi le pegó una, levántese y vaya a pagar, le dijo, que tiene que ir a hacer tras en arreglar ese problema. ¿Para qué se estaciona mal? O sea, le, le juro, les juro que se atrevió a preguntarle. Difícil, pero sí se atrevió. Entonces, por eso mismo los usuarios actuales que sabemos que ahora están bien informados, que son más digitales y que tienen muchas más opciones y posibilidades de compra, tenemos que como eh, darles como esos canales de información. Entonces, ¿cuáles son esos canales de información? Buscadores, aplicaciones, sitios web, redes sociales, etcétera, ¿verdad? Y muchas, eh, y también ahora los boletines digitales, revistas, los blogs, etcétera. Entonces, los boletines como una publicidad digital es de carácter meramente informativo y estos se distribuyen a través de los correos electrónicos con cierta periodicidad que puede ser semanal, quincenal, mensual, etcétera. Entonces, pero entonces, ¿qué sería el inbox sales? Aparte del concepto que ya tenemos en pantalla, podríamos definir también como una metodología que prioriza las necesidades, que prioriza los retos, los objetivos e intereses de los compradores individuales. Pero lo que dice Jaime es muy cierto: no podemos perder de vista aquel cliente que no es digital, ¿verdad? Siempre tenemos que quedarnos con la venta directa. La clave, digamos, o más bien, en vez de recurrir como al clásico sistema de push en, el, en este Inbox Sale, eh, cuya meta siempre ya sabemos que es cerrar la venta, ¿verdad? Lo más rápido posible. El sistema de trabajo Inbox consiste también como en conocer a los consumidores y guiarlos. Por eso les decía, o oh, ya no les no, ya no gusta que les digan ejecutivos de ventas, sino que les digan asesores, asesores comerciales. Usted le dice a alguien ejecutivo de ventas y se ofende. Y ahí tienen que ser asesores. Entonces, ¿por qué? Porque llevan como esa línea de guiar que no es de presionar como antes, ¿verdad? Sino para que tomen como esa decisión de compra de manera eh, individual. Entonces, es decir, que mientras el Inbox Marketing nos ayuda a generar leads, ¿verdad? Y clientes potenciales, el Inbox Sales se usa para atraer a los usuarios interesados hacia la marca y para que el propio asesor o vendedor pueda cualificar al posible cliente adaptando el proceso de la venta, ¿ya? O sea, que la clave para este proceso actual de ventas es tener un contexto sobre quién es mi público objetivo. Si yo no conozco mi público objetivo, estoy perdido, perdido, porque ahí es donde yo voy a definir cuánto inbox sale, voy a aplicar en mi marca y cuánto, cuánta venta tradicional voy a dejar, ¿ya? Y es lo que dice Jaime, me voy a ahorrar, ¿cierto? Eh, tal vez no voy a tener la misma fuerza de antes de venta, pero tengo primero que identificar si realmente no necesito esa fuerza de, de venta humana. Pero, ¿cómo lo voy a identificar? Conociendo cuál es mi público objetivo. ¿Cuántos clientes tengo de las diferentes generaciones? Se trata como de conocer bien los intereses, de identificar como esos puntos débiles y encontrar como una solución que a su vez le añada valor a cada público objetivo que yo identifique que tengo en mi marca o en mi empresa, ¿verdad? Y para ir cerrando, por temas de tiempo, vamos a ver entonces un poquito cómo funciona el inbound sales. No creo que les termine de explicar porque es algo amplio, pero por lo menos en estos últimos cinco minutos eh, tratar la manera de ver un poco ahí. Ven la pantalla. Sí. Bien. ¿Cómo funciona el inbound marketing? Sí. Gracias. Si, nos, si, si no intentamos de repente captar el interés de los usuarios en las primeras etapas del proceso de compra, podríamos estar perdiendo como esa oportunidad de captar nuevos posibles clientes. Para recordarles cuál es el, eh, para que entendamos un poco el proceso de compra y por qué dice que hay que captarlo en las primeras etapas, les voy a recordar las etapas, ya que vi que nadie me las dijo. Pero las etapas del proceso de compra son cinco, fíjense. Una es el reconocimiento de la necesidad. Ojo, quiero que nos pongamos ahorita en la posición del cliente, porque esa la vive el cliente. Entonces, una es el reconocimiento de la necesidad, la primera etapa. La segunda etapa es la parte de la investigación de información, ya, o la búsqueda, búsqueda de información. La tercera etapa es la evaluación. La cuarta etapa viene siendo la decisión de compra. Y la quinta etapa, el post-compra. ¿Ya? Entonces, cuando habla de que eh, tenemos que intentar captar el interés de los usuarios en las primeras etapas del proceso de compra, es para que realmente seamos su opción. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa, en donde dice búsqueda de la información, en esta etapa, el cliente que anda haciendo. Si decimos busca de la información, ya reconocimos la necesidad. Mi necesidad. Hablemos de un producto específico, hablemos de estos audífonos que tengo en la cabeza. Yo no los tenía, yo los, los necesité o me di cuenta que los necesité cuando empezamos a dar clases virtuales, como yo de clases en la universidad, cuando, cuando cerraron y dijeron 15 días y después dijeron, no, esto va para largo y abrieron los, los canales virtuales para dar clases. Eh, en, di casi que el primer ciclo que pasamos en pandemia, lo di así con mi computadorcita y con el, la bocinita que ya tenía yo y así la di y, y ojalá y que no se oiga ruido de mi entorno porque tengo que dar la clase. Entonces en ese momento estoy yo empezando a vivir la primera etapa como cliente que es reconocer mi necesidad de que yo tenía que comprarme unos audífonos y que tenía, tenía unos pero eran de cablecito, yo necesitaba unos audífonos que fueran inalámbricos. Y ustedes se preguntarán: ¿y para qué? Si yo estoy sentada enfrente de la compu, les voy a decir para qué, porque yo paso todo el día. O sea, llegué a un nivel que pasé todo el día dando clases: de 8 a 12, de 2 a 5, de 6 a 8. Me explico: todo el día. Yo no puedo. Aquí me se me resulta sencillo porque es una hora, pero yo no puedo cuando son más de dos horas. Yo soy bien así, ¿eh? A mí me gusta pararme, caminar en el aula, a mí me gustaba llegar al pupitre, parar al alumno que participara, lo pasaba a la pizarra que estaba quedándose dormido. Yo no puedo estarme quieta. Entonces, estar para mí más de 10 horas dando clases sentada llegó a ser un martirio. Y aparte, no tenía la silla correcta, otra, otra necesidad que reconocí. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasamos a la segunda etapa? Después de reconocer la necesidad de unos audífonos o de una CIA, ¿qué hacemos en la búsqueda de información? A ver, ¿qué hacemos? Por lo general vamos a internet, a las redes sociales o algunas veces también se va a YouTube, uno de los buscadores más famosos. Y más en pandemia, Edwin. Directo, directo a buscar en internet donde yo iba a poderme los comprar. En marketplace me metía EPA, me metía... Cuando andaba buscando la silla, me metía EPA, me metía Walmart, me metí, Bueno, a varios lugares. Entonces, en la búsqueda de información... Estamos por, justamente como viendo nuestras opciones, analizando todas esas opciones en los diferentes sitios en donde sabemos que vamos a encontrar nuestro producto, lo que necesitamos, lo que hemos reconocido necesitar. Y entonces en la tercera etapa viene la evaluación. ¿Y qué hago en la evaluación? A ver, ¿qué hago en la evaluación? Después que ya investigué tres, cuatro marcas, ¿qué hago en la, en la evaluación? ¿Qué se les viene a la mente? Yo sé que lo tienen en la punta de la lengua. Con eso vamos a cerrar. A ver, Comparar. Blanca. precio Comparar los precios. ¿Qué más? Ah, es okay. eh. A ver. La, Blanca. La, los beneficios que tiene cada... Cada, cada opción. La sí. opción, correcto, muy bien Blanca, gracias. En la evaluación entonces comenzamos a analizar qué me ofrece esta marca, qué me ofrece Walmart, ah, una silla ergonómica, que negra, que se sube, se baja y así, y empezamos a ver precios, ubicación, tiempo de envío, ya, forma de pago... Eh, si me va a ser fácil pagarlo en línea, si es amigable el sitio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el Inbox Sales? Captar el interés del usuario en la primera etapa para que no ande en la búsqueda de otras opciones. O que si busca una o dos o tres, que yo sea la mejor para que yo en la evaluación, en la etapa tres, sea la que me elijan y que llegue rápido a la decisión de compra que es la cuarta etapa, ya. Entonces, con la estrategia imbo el vendedor se reestructura el tiempo de forma que pueda ganarse la confianza del usuario, plantearle una necesidad y proporcionarse como la solución al inicio de la toma de sus decisiones. Esto supondrá que el potencial cliente se decida por nuestra organización antes que por otra, cuando decida realizar o no la compra, ¿verdad? Esta parte de cómo funciona es un poquito más amplia, pero por temas de tiempo vamos a quedarnos hasta aquí. Anoten en la lámina que nos quedamos, en la número 6, en cómo funciona el limbo sales, para que le demos continuidad mañana a los otros conceptos y que podamos estudiar también un poco de la metodología. ¿Verdad? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, estimados? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo vamos? No, Vamos bien, Blanca, excelente. Vamos bien. Excelente, Melvin, me llega. ¿Yo ¿Estamos ahí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Okay. Interesante todo. Excelente, vamos despacio porque es importante que conozcamos la teoría porque yo estoy segura que cuando ya la recordamos... Ya sabemos que lo hemos vivido en la práctica, tanto en la laboral como ahora poniéndonos en los zapatos de los clientes. Lo más fácil para entender un contenido eh, de, una, de un tema, de un curso, es poniéndonos también, como todo tiene que ver con, con el comercio, ponernos como en el zapato del cliente. A Gerson le va a servir mucho esto también para entender el comportamiento de su consumidor. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos mañana. Recuerden que vamos hasta el viernes esta semana para que hagan planes hasta después de las nueve, ¿verdad? Y si no, mejor no salgan, quédense en la casa, ¿verdad? <laughs> Ahí salen el sábado. Bien, nos vemos entonces. Pasen feliz noche, se cuiden mucho. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta hora. Muchas gracias. gracias. Feliz, noche. Feliz, feliz. gracias. feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye, bye, buenas noches.